2. Londres. Sociedad libre de drogas. Mantengan a nuestros hijos alejados de los narcóticos. Albert Sellers. Señor, ¿cuál es su posición respecto a los indigentes? Hablemos de un problema a la vez. Señor, ¿quiere declarar acerca de la anticorrupción? No, lo lamento. Gracias. Señor Sellers, una declaración, por favor. ¿A dónde va, señor Sellers? ¡Apártense de mí! Esta tímida florecilla es Kamie White. Lo único que sabemos es que es un agente especial de MI6. Está bajo interrogación en la base B, sin embargo, afirma no recordar nada de los últimos 3 años. ¿Lo que significa...? Eso significa que de alguna manera la controlan. De acuerdo con nuestros datos, Shada Lu está creando sus propios terroristas al manipular el subconsciente de las víctimas. Estamos tratando de averiguar cómo lo hacen. Sabemos, sin embargo, que Shada Lu no hace esto improvisadamente. Está seleccionando Street Fighters por todo el mundo. Hemos recibido varios reportes acerca de ello. ¿Street Fighters que se convierten en terroristas?
Esta masa ambulante de músculos se llama Sagat. Es un campeón de lucha y es considerado un héroe nacional en Tailandia. El concursante número 2 es Balrog, cuya propensión al comportamiento violento hizo que lo vetaran permanentemente del boxeo. De España tenemos a Vega, es salvaje, despiadado y psicópata. Bison ha reclutado a estos tres mercenarios para que sean soldados especiales de Shadaloo. Son muy peligrosos. Cada año sus crímenes resultan ser más grandes y más atrevidos. Shadaloo debe ser aplastada de una vez por todas. Planeamos una misión de investigación conjunta con las fuerzas militares americanas. Base de la Fuerza Aérea Patterson. ¡Capitán Gail! ¡Alguien de la Interpol quiere verlo, señor! ¿Para mí? ¿Aquí? Oh, hola, soy Chun-Li. Sí, ¿y? Oh, bien, capitán, estamos aquí para discutir con usted la misión conjunta de investigación de Shadaloo. El trasero de Bison me pertenece. Oh, ¿qué quiere decir usted, capitán? No necesito a la Interpol ni a nadie más para atraparlo. ¡Ey, cabeza de cepillo! ¡Esta no es una solicitud! Quiere ver a Bison destruido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? He estado esperando, señor. ¿Está listo? Sí. Una obra maestra de tecnología de computador. Es espléndido. Hemos creado el cyborg monitoreado más completo.
es de máxima tecnología. Las imágenes que recibe son inmediatamente enviadas vía satélite al supercomputador en nuestro cuartel general. Han sido tan exitosos que ya hemos reemplazado a nuestros viejos y obsoletos robots de seguridad. Bien. ¿Has recibido reportes del hombre que estoy buscando? No, señor, todavía no. Encuentren a este hombre que es lo suficientemente fuerte para darle una golpiza a Sagat. Lo estamos buscando por todo el mundo, lo mismo que a otros luchadores, señor. Pero, señor, ¿cree usted verdaderamente que este hombre Ryu es tan poderoso como lo clasifica el análisis de computador? Aún el más alto de los especialistas de artes marciales tan solo alcanza 2000. Más de 3000 es mucho. No recuerdo haberte preguntado tu incompetente opinión en este asunto. Espero que emplees todos los métodos necesarios para encontrarlo. Busca por todas partes, aun si tienes que enviar a Cyborg a los confines de los Himalayas. ¿Qué ves frente a tu puño? Bien, eso es suficiente por ahora. Los dos merecen un descanso. Ryu, Ken, vayan a buscar agua al valle antes del desayuno. ¡Sí, sensei! ¿Por qué no sigues golpeando? ¿Temes romperte una uña? ¡Buga, buga, 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 buga! ¿De qué me estás acusando, cobarde? Tan solo bromeaba. ¡Demonios, eres tan sensible! Oye, eso no está mal. Si planeas combatir contra ancianas, no estaremos en entrenamiento para siempre, ¿sabes? Llegará el momento en que nuestras vidas dependerán de esto. Seattle. Siento llegar tarde, querida. ¿Sabes? Comenzaba a pensar que me habías olvidado, querido. Bueno, me demoré por subestimar a mi oponente. Él era bastante mejor de lo que pensé.
Bien, ¿y cómo te fue en el encuentro? Vencí. Oh, bueno. Supongo que puedes hacer otra marca en tu pistola, ¿no lo crees, vaquero? Eso espero. So Shu China. El tiempo es oro, pero ¿le importa a él? Obviamente no. Es un poco difícil hacer la película sin la estrella. Él sabía de su llamado, pero no ha respondido. Siempre hay algo con ese Fei Long. ¡Es un idiota! Oye, Fei Long. ¿Qué demonios es esto, ah? Un poco de diversión extra, es todo. ¿Diversión? Sí, el dragón arrastró al cuadrilátero a un pobre diablo que habló demasiado. ¡Ey, yo no dije nada! A los luchadores de estos lados no les gustan los comentarios, gallinita. Respalda tus palabras. Luce interesante. Tal vez el cine te haya convertido en una gran estrella, pero esto te atrae, ¿no es así? Mantén tu mirada sobre el sujeto nuevo, ¿bien? ¿Ah? No estuvo malo, fue tan solo suerte. Veamos que también te va contra un luchador como yo. Hemos tenido escasez de sangre en este lugar. Dime, ¿cuál es tu nombre? Solo estoy de paso por aquí. Soy un hombre japonés que acepta un combate. Mi nombre es Ryu. ¡Terminado! ¡No has visto nada todavía! ¡Prepárate! Eso es. Ahora recuerdo quién eres. Eres el sujeto que venció a Sagat, el campeón de Muay Thai hace algunos años. Ahora no me siento tan mal por haber perdido, pero tú desapareciste. No me digas que es una coincidencia y que hay otro japonés llamado Ryu. ¿Sabes? Escuché que Sagat fue contratado como matón por la organización de Shadaloo. Dime, ¿qué es Shadaloo? ¿No sabes? No. Es un sindicato de crimen organizado que comercia con armas, drogas en todo el mundo. Está involucrado en cualquier cosa ilegal. Así que ese es el camino que tomó Sagat.
Adiós. Nos veremos de nuevo, amigo. Norte de Seattle. No participaré en una lucha callejera, ¿lo oyes? No importa dónde se realice el combate. Por favor. ¿Qué demonios tratas de probar, jefe Boca Grande? Eres conocido como un combatiente hábil y has ganado medallas y títulos. Veo gloria y honor al derrotar a un luchador como tú. Ese motivo es completamente inocuo. Y también lo eres tú al creer que me puedes vencer. Nadie vivo me ha podido vencer todavía. Excepto Ryu. ¿Ryu? Él desapareció de la faz de la Tierra. ¿Lo comparas conmigo? Cuidado, cuando pides algo, lo puedes obtener. Acábalo. No puedes dejarlo así. Ryu, ¿dónde demonios estás? Tenemos asuntos por concluir. Calcuta. Escuchen, hermanos. Unámonos en un frente de paz, de amor, de cordialidad. Es imposible saberlo. Escúchenme bien, hermanos. El amor es la fuerza que nos une a todos. No. Oh. ¿Estás bien? Oh.
Lo siento, chico. Oh. Ya veo, esta leche era para tu madre, ¿no es así? Fue mi culpa. Toma esto y compra más leche para tu madre, ¿bien? Adelante. Siento un poder, pero ¿dónde? Emana de un hombre, pero ¿dónde está? Está bien, tú ganas. ¿Qué? Sí, tú ganas. Me rindo. ¿No quieres perder con honor, maldito brujo? No puedo combatir contigo. Siento otro poder entre nosotros. ¿Poder? ¿De qué estás hablando? ¿Tratas de abandonar el combate? Realmente no importa si vences. El combate terminó. Cobarde, tomaré mis ganancias ahora. Hazlo. ¿Nunca has sentido el espíritu de combate de otro ser? Ah!
Este pobre niño. ¿Quiénes eran esos sujetos? Eran los terroristas de Xadalú, señor. ¿De Xadalú? Tengo cambio, señor. No te preocupes por ello, todo estará bien. Toma, hombre, la mitad de este dinero es tuyo. ¿Dinero? Claro, es para ti, amigo. Habría sido derrotado si no te encuentras allí. Toma, consérvalo. Los luchadores japoneses tenemos que ayudarnos. Porque somos hermanos. ¿Estás seguro que Jahan fue eliminado? Sí, fue confirmado por el monitor del Cyborg, quien estaba allí para verificarlo. Y a un luchador no identificado, lo estamos comprobando. ¿Es todo? Un punto más. Cyborg en Seattle nos envió un video muy interesante. Y creo que lo puede encontrar muy interesante, señor. Bien, voy en camino. Esta llamada me ha interrumpido. Espero por tu bien que valga la pena. Señor, seguro que esto probará ser de gran valor. Este hombre parece ser un luchador sobresaliente, pero descubrimos algo extraordinario cuando sobreimpusimos su imagen sobre la de Ryu, el hombre que buscamos. ¿Quién es él? Ken Masters. Hemos compilado todo un archivo acerca de él y sus combates, pero no se mencionó nada de su relación con Ryu. ¿Existe una conexión? Hemos descubierto que ambos hombres estudiaron en el mismo dojo en el Japón durante más de 10 años. Sus habilidades en el combate se consideran iguales. Iguales, pero eso no significa que su potencial de combate sea el mismo. Le recuerdo que no tenemos suficientes datos para confirmar las supuestas capacidades de Ryu. O nuestros datos han sido incapaces de conseguir estos datos, o él está ocultando todo su potencial. Ya veo. Son de la misma escuela. Caballeros, creo que hemos encontrado nuestra nueva superarma en la forma del señor Ken Masters. Buena selección. Como usted sabe, el padre del señor Masters puede ganar las siguientes elecciones presidenciales. La popularidad lo expone a la amenaza de asesinato. Su seguridad tiene que ser a prueba de todo, y si fracasamos, Xadalú tendrá que oponerse al gobierno norteamericano. El fracaso no es una opción cuando Masters se someta a mis psicopoderes. Pero, señor, debo recordarle a Kaylee. Ella llevó a cabo su misión, ¿verdad? Está en Interpol y le van a hacer un interrogatorio. No me importa. Si el trabajo ha terminado, ella también. Hablando de ese tema, tenemos segmentos de la interrogación de Kaimi por los oficiales de la Interpol. Muéstrame. ¿Es usted consciente de ser un agente especial de la División Británica MI6? No recuerdo. ¿Cómo puede un agente especial como usted seguir órdenes de Xadalú para asesinar al ministro de Justicia? No recuerdo. Kaimi, tu mente está siendo controlada. No sabemos cómo, pero estamos tratando de averiguarlo. ¿Puedes darme algo con qué trabajar? Piensa, cualquier cosa puede servirnos. No recuerdo. No te preocupes, ellos no podrán romper mi control sobre estos títeres sin mente. Pero, señor, arriesgamos tanto al permitirle vivir. Todo a su tiempo. Pero ahora quiero que continúes la búsqueda de Ryu. No me importa lo que se requiera y no quiero disculpas. Sencillamente encuéntralo. Sí, señor. ¿Quiere que ordene que nuestros agentes en Norteamérica apresen al señor Ken Masters? No te molestes. Hace tanto que no salgo de cacería que estoy perdiendo la práctica.
y apártate de mi camino. Entiende, Gale, no puedes conducir una investigación solo. Ya he escuchado eso antes. Ahora apártate de mi camino antes de que te saque del medio. Adelante. Gale, estás anteponiendo la venganza personal al sentido común y a tu deber con tu país. Señorita sabelotodo, cuando no estás siendo un fastidio, te dedicas a husmear en los asuntos ajenos. No es mi intención invadir tu privacidad, capitán, pero debo leer los archivos de los involucrados en esta misión. Lamento mucho lo de tu mejor amigo, pero tenemos que colocar esta misión más allá de la venganza. Tu charlatanería no atraerá a Bison tampoco. Bien, ¿eres lo suficientemente hombre para examinar mis otras habilidades? ¡Yo no tengo tiempo para esto! También me interesa Bison porque mató a mi padre. Pero antes que nada, cumplo con mi trabajo aquí, Gale. Mi deber como agente se antepone a mis sentimientos personales. Por favor, capitán, no podemos hacer esto solos. Tenemos que ayudarnos mutuamente. No soporto a las mujeres que hablan como loros. ¿Entras al auto o no? ¿Podría rehusarme a esa invitación? Los Ángeles. ¿Qué vamos a una discoteca? ¿Estamos buscando a un cyborg monitor? No, solo a un luchador del que escuché. Un sujeto llamado Digi. Ustedes no pueden apreciar mi música. Entonces será mejor que se larguen de aquí. Oye, hombre, no hay ningún problema. Tranquilo, todo está bien. Buena patada, soy el Capitán Gale de la Fuerza Aérea. Vuelas bajo, si estás buscando un ovni, estás en lugar equivocado. O estás buscando a Digi. Vine a advertirte, Chadalú te anda buscando. ¡Yahoo! Esos son unos desgraciados mal encarados, me siento honrado. Yo no bromeo. No tendrás opción cuando te encuentren. O mueres o te unes a ellos. Tranquilo, hombre. Es tan solo mi sentido del humor. Además, ¿qué quiere Chadalú conmigo, eh? Están buscando por todo el mundo, recogiendo las estadísticas de luchadores que puedan servir a sus propósitos. No me conocen, así que no es mi problema. Sí que lo es. Esta cosa está transmitiendo información debajo de tu nariz. ¿Qué demonios es eso? ¿Un hombre de latón usando asteroides? Es un cyborg monitor. Para que lo entiendas mejor, es uno de los aparatos de vigilancia que Chadalú ha estado usando. Digi, puedes ayudarnos esparciendo la voz por las calles. Estas cosas están por todas partes, así que mantén tus ojos abiertos. Vaya, vaya, Gale. Con que el chico explorador entra al juego uniéndose a la Interpol. Esto se pone más interesante cada minuto. Hablando de interesante, ¿qué te parece este numerito, Vega? ¿Por qué no vas a divertirte con la señorita Lee? Estoy seguro de que algo podrás conjurar en tu imaginación. Hermosa, ¿no crees? ¡Ah!
el infortunado accidente de su padre. Demasiado triste, ¿no lo crees, Vega? ¡Ya basta! ¡Quiero a Las Vegas ahora! Las Vegas. Aquí tiene, señor. ¿Desea, señor? Gracias, es mi socio, el señor Biggs. Hola. Es una buena convención. Los asistentes vienen de cada rincón del mundo. No, no, no se preocupe. Lo contactaré. Sí, señor. Discúlpame. Tengo que decirte que me siento muy extraño últimamente. ¿Estás seguro que este trato saldrá sin ningún problema? Cálmate, yo mismo hice las preparaciones. Llegó Coco 5000. Todo está bajo control. Por favor, dile al maestro que quiero hablar con él más tarde. Por supuesto. Damas y caballeros, nuestro espectáculo para la noche está a punto de comenzar en el salón principal. Por favor, tomen sus asientos y disfruten del programa. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al programa principal! Espero que todos estén preparados para emociones excepcionales esta noche. Es mi placer presentar a los contendores. ¡El cosaco de hierro de las estepas! ¡Aquí tenemos al zar ruso de la lucha, Zangief! Y su oponente esta noche es un maestro de la agilidad de las profundas selvas de Brasil, entrenando sus habilidades matando muchos predadores. ¡Blanca! Nueva York. Thank you.
Qué extraño. Creo que dijo que regresaría a su apartamento. Espera represamientos de tráfico durante al menos una hora hasta que la escena del accidente se haya despejado. Y ahora, la temperatura esta noche será bastante baja, pero mañana podemos... ¡Rayos! Un día soleado. Esto es grandioso. Vamos, responde al teléfono. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ya! ¡Chun-Li, resiste! A mis ojos les gusta contemplar cómo retiro la piel de los conejitos que atrapo, especialmente cuando son tan graciosos como tú. Y estoy sediento por sangre. Dulce. ¡Pasa la voladora! ¡Oh, no! ¡Mi hermoso rostro! ¡Tú lo has arruinado! ¡Tú vas a pagar por esto! Ah!
Estoy aquí, nena. Abre tus ojos. ¡Vamos! Fue Vega. ¿Qué? Chun-Li, resiste. No me falles ahora. ¿Cuál es la condición de la señorita Lee? Es desafortunado, ella es una de nuestras mejores agentes. Entonces tendremos que depender de nuestros propios métodos de vigilancia. Hemos confirmado que hay un cyborg monitor cerca a Ken Masters en Seattle. Gracias. Sí, él es muy bueno. No es sencillamente otro luchador callejero. Es el campeón de artes marciales de Norteamérica. No me cabe duda alguna de que Bison tratará de acercarse a él. Hay otro luchador llamado Ryu que estudió con Masters en el mismo dojo. Nuestras fuentes investigan ahora, pero sabemos que viajó a Tailandia después de abandonar a la India. Manténgase en ello. Quiero saber todo acerca de ese Ryu. Los doctores dicen que trabajarán en Chun-Li ahora mismo. Si me necesita, estaré aquí. En cuanto sepa que las cosas se han estabilizado, viajaré a Seattle para contactar a Masters. Por favor, tenga listo un reporte acerca de él para mí. Lago Washington. Lisa, casémonos, ¿sí? ¿Ah? ¿Quieres decir en este momento? Sí, ¿por qué no? Esta sí es una sorpresa. Creo que nunca te había escuchado mencionar la palabra matrimonio. Bien, entonces hagámoslo. Pero... ¿Pero qué? Hay algo que no se siente bien. ¿Qué? Oye, pero no te enfades. No lo estoy. Tal vez debí decirte que sí. ¿Qué pasa? Nada. ¡Oh, lo logramos! Acerca de tu oferta, la voy a considerar. Bien, Lisa. Te amo.
¿Me llamas más tarde, querido? Seguro. Cuando regrese. Ryu, me estoy cansando de esperar. Maestro, he localizado el objetivo. Excelente, acércate. ¡Cabeza de Chorlito! ¡Oh! ¿Qué demonios sucede? Saludos, señor Masters. He venido por usted. Discúlpeme, pero... ¿quién demonios es usted? Yo soy Bison, el amo de Shadaloo. Debo sentirme impresionado. Nunca oí de usted. ¿Qué quiere? Yo lo convertiré en el luchador vivo más fuerte. ¡Babaló, como se llame! ¡Está usted lleno de basura! No sea tonto. Usted puede llegar a ser mejor luchador que Ryu. ¿Ryu? Y dígame, ¿cómo sabe usted acerca de él? Parece que he tocado un punto muy sensible. ¡Cállese! ¡Esto es suficiente! Supongo que no estoy en posición de discutir. ¡Ay! ¿Cómo se llama ese golpe? Sus patéticos golpes son inútiles ante mis psicopoderes. ¿Psicopoderes? Ken, vas a obedecer mis órdenes. No puedes resistirlo. ¡De ninguna manera! No tienes opción. Me vas a obedecer. ¡Cuando haga frío en el infierno! Eres un joven tonto. ¡Qué desilusión, Masters! Pero te voy a convertir en un verdadero luchador. Perdone, señor. ¿Qué es tan urgente que le trae hasta acá a esta hora para ver a Ken Masters? Es posible que sea objetivo de Bison. ¿Ese es su auto? Sí, señor. Es inconfundible. ¡Maldición! Llegamos tarde. Oficinas principales de la Interpol en Nueva York.
Shadaloo ha estacionado cyborgs monitores en cada rincón de la Tierra. Y aparte de bodegas utilizadas para almacenar sus armas y narcóticos, no hemos podido encontrar nada que se parezca a un cuartel general. Me parece lógico que Bison llevara a Masters a las mismas instalaciones de entrenamiento a donde llevó a los otros luchadores. La gran pregunta es, ¿dónde está? Parece que sus bases principales de operación están concentradas en el sureste asiático, así que sugiero que enfoquemos nuestra búsqueda en esa zona. Capitán Gale, ahora que estamos hablando del sureste asiático, hemos localizado al luchador que busca, Ryu, el que entrenó con Ken Masters. Es el sujeto que estaba en India. ¿Dónde está? Fue visto por última vez en la frontera de Tailandia y Laos, adentrándose hacia las colinas. Dígame, ¿sabe de algún cyborg monitor reportado en su proximidad? Sí, señor. Detectamos varios, pero no creo que lo hayan encontrado todavía. Ryu no se queda quieto. Se mueve constantemente entre India, Tailandia y China. Su viaje puede ser casual y no sabemos por qué se traslada. No parece probable que un cyborg lo esté siguiendo. Estoy seguro que el hecho de que Ryu sea tan buen combatiente como Ken no ha escapado a la atención de Bison. Por ahora tenemos la ventaja. Tenemos que llegar a Ryu antes de que lo haga Shadaloo para preparar un comité de recepción para Bison. Y bien, ¿qué planes se han formulado entre Interpol y los militares del país para destruir a Shadaloo? Como ya hemos localizado sus bases principales, nuestras fuerzas tácticas se han convocado y esperan en secreto una señal para atacar. El primer ataque será el más difícil. Enfocaremos a la jefatura principal cerca de la frontera camboyana. Las fuerzas norteamericanas y la Interpol han determinado que esta es nuestra mejor opción. Te tengo buenas noticias. Vine a decirte que encontramos el escondite de Bison. Creo que esto te disgustará, pero me vengaré por lo que nos hizo a los dos. Odio verte así. Sé que atrapar a Bison significa tanto para ti como para mí, pero yo me encargaré de él, te lo aseguro. Ahora debo irme. La pasión por combatir surge de tu rivalidad con Ryu. La cualidad que busco. Con mis psicopoderes ampliaré y distorsionaré esa emoción muchas veces. Ah!
Oye, amigo, ¿estás bien? Sí, Ken, estoy bien. Listo. Gracias, Ken. Bueno, ¿continuamos? Entonces, vamos. Estaremos en las montañas de la frontera de Laos en algunos minutos. Entendido. Maestro Bison, acaba de avisarnos que el Capitán Gale se dirige hacia la frontera con Laos en un helicóptero militar. Creemos que ha descubierto la ubicación de Ryu. ¡Qué bien! Hizo nuestro trabajo. Parece que el capitán pretende llegar antes que nosotros, pero lo alcanzaremos. Estaremos allí, llevaremos a Ken y le daremos una buena bienvenida. Pero señor, Ken no está totalmente listo. No tenemos opción. Dejaremos que Ken y Ryu encuentren su destino realizando el combate que tanto han deseado. Preparen todo para regresar con Ryu. Sí, señor. Por favor, maestro, permíteme probarme contra Ryu. Recuerda, ahora tú eres un guerrero de Shadaloo. Sadad, olvídate de eso. Pero señor, hablamos del orgullo de un luchador, de mi reputación. El orgullo, qué ridículo. El mundo es ahora tu cuadrilátero, no las calles. Oh, señor. Sadad, agotas mi paciencia, mi autoridad es absoluta, no toleraré cuestionamiento. Espero ser claro. Además, tienes otras órdenes que obedecer. Partirás para Nueva York de inmediato para encargarte de Vega y de Kaimi. Si no han muerto ya, pronto te darás cuenta que Shadaloo no perdona errores. Tailandia, zona montañosa. Oye, me estoy cansado tan solo con verte. Descansa un rato y habla conmigo. Oh, parece que se desatará una tormenta. ¿Quién es ese? Cuando finalmente tenemos visitas, estoy hecho un asco. ¡Mírame! Ah.
eres Ryu, el amigo de Ken Masters? Depende de quién lo quiere saber. Capitán Gale, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Yo soy Ryu. ¿Qué sucede con Ken? Su amigo ha sido secuestrado por una organización criminal llamada Shadaloo. ¿Qué significa secuestrado? Y el objetivo de su plan es convertirlo en terrorista. ¡Eso es ridículo! ¡De ninguna manera se convertiría en un criminal! Lo someten a una forma de control mental. Ken no es terrorista. ¡Demonios! Bison me hizo seguir. ¿Qué demonios pasa? ¡Vaya, cuántos visitantes hoy! A este sujeto le gusta hacer su entrada. ¡Miren qué alimaña tan asquerosa llegó! Capitán Gale, tanto tiempo sin vernos. Finalmente las estrellas del espectáculo están reunidas en un escenario. ¡Saluda! ¡Desgraciado! ¿Qué le has hecho a Ken, ah? Vaya, 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 Ryu. Te buscaba a ti, pero eres un hombre difícil de encontrar. Así que en tu ausencia reclutamos a Ken. ¡Libéralo ahora! ¡Ryu! ¡Ken! ¿Qué te han hecho? Buen trabajo. Tu amigo ahora es el exterminador perfecto. Gracias a mi sutil influencia, vencerlo no será fácil. ¡Escucha! ¡Ken! ¡Resiste! Ahorra tu energía. Necesitarás toda la que tengas en el campo de batalla. Y tu aniquilación total es la única misión en su vida. ¡No es cierto! ¡Él es mi amigo! ¡Bison! ¡Te haré pedazos el corazón, miserable demonio! Me temo que no tengo. ¿Sabes, Gale? El mal es una excelente carrera. Tiene mucho que ofrecer. He aquí un ejemplo de mi poder. ¡Rayos! ¡No lo puedo soportar! ¡Tengo que matar a este loco antes de que él me mate a mí! Hola, ¿y tú quién diablos eres? Soy el comité de recepción. Qué agradable conocerte, amigo. Hola, capitán. ¿Sigue pensando en hacerme el trasplante de corazón que mencionó? Estoy listo y esperando. ¿Ken? ¿No me reconoces? ¡Ken! ¡Basta! ¡Yo soy tu amigo! ¡Maldición! ¿Qué sucede, Gale? ¿Piensas en tu amigo a quien maté? Inténtalo un poco más. ¡Sonido! ¡Bum! Te tengo. ¡Maldición! Ha 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 ha!
¡Ey, no te alejes! ¡No hemos terminado! ¡Esto es una locura! ¿No te das cuenta? ¡Alguien más hace que pelees conmigo! ¿No lo entiendes? ¡Ken! ¡Oh, por Dios! ¡Cielos! ¡Ken! ¡Reacciona! ¡Mírame bien! ¡Vamos! ¡Es un combate verdadero! ¡Dime quién soy! ¿Eres Ryu? Sí. ¿Ah? ¡Grandísimo estúpido! ¡Detente! ¡Ken! ¡Apártate de mi camino! Rayos, eres un buen chico. Esta es la oportunidad para ver si tu reputación de legendario luchador es verdadera. ¡Dije que te apartes de mi camino! Solo palabras y nada de acción. No debe preocuparte mucho tu amigo, que quizás ya esté muerto. ¡Yo te mostraré acción! Bueno, ya me voy. El tiempo ha volado. Bueno, yo también pienso que me iré en un par de días. Muy bien, cuídate, muchacho. Hasta pronto, musculatura. Nos veremos cuando el destino nos vuelva a reunir. Esta es mi oferta. Abandona esta vida de lujos y únete a mí como soldado de Shadaloo, si no te voy a destruir. ¡Eso jamás! Prefiero la muerte a la esclavitud, ¿me entiendes? ¡Oh! ¡Qué bien! Todavía hay lucha dentro de ti. ¡Te resistes! ¡Apártate! ¡Mi idiota! ¿Te vas? Sí, lo lamento, pero debo hacerlo ahora mismo. Tu paso por aquí ha sido solo un paso en tu preparación.
El momento llegará en tu vida cuando debas enfrentarte a un oponente y para derrotarlo tendrás que ir más allá de la victoria. ¿Más allá de qué? ¡Maestro! ¡No comprendo lo que quieres decir! ¡Explícame, por favor! ¡Sensei! Yo te lo voy a explicar. ¿Qué demonios sucedió? No puedo recordar. ¡Mis piernas no se mueven! ¡No! ¡Un avión! ¡Oh, eso es! Ya recuerdo, ahora recuerdo bien. ¡Fue Bison, él me trajo! ¡Ryu! ¡Tendré tu cabeza! ¡Bison! ¡Ryu! ¡Maldición! ¡Valentía! ¡Valentía! ¡Espíritu! ¡Espíritu! ¡Disciplina! ¡Disciplina! Enfoca la mente. Enfoca la mente. Limpia el alma. Mantén el objetivo a la vista. Concéntrate. Enfócate. No lo pierdas ahora. Prepárate para lo inesperado. Concéntrate. Mente y cuerpo. Mente y cuerpo como uno. Alcanza la tranquilidad a través de los movimientos. Integra la carne y el espíritu. Canaliza los poderes. Enfoca tu mente. Limpia el alma. Libera lo que está en ti. Separa la luz de la oscuridad. La mente y el cuerpo son uno. Unidad a través del conocimiento. Unidad a través de la emoción. Unidad con los cielos. De la fuerza aprende la gentileza. La fuerza. ¿Qué ves más allá de tu puño, Ken? ¡Despierta! Mi destino. ¿Qué sucede? ¡Dime! ¿Estás cansado? ¿Te rindes ahora? Ken, ¿estás bien? Hola, amigo. ¿Cómo has estado? Ya hablaremos de este encuentro después. Tenemos algo que hacer antes. ¡Sacar la basura! ¡Sí! Ambos parecen dispuestos a encontrar la destrucción en mis manos. Muy bien. Lucharé contra ustedes a su nivel. ¡Vamos! ¿A
aunque los dos me divierten, debo concluir este juego. Tengo compromisos que cumplir y no puedo llegar tarde. ¡Uno! ¡Dos! ¡Con esta terminas! Lombriz, nadie me ha derribado antes. Claramente subestimé a este hombre. ¡Ken! ¡Hazlo ahora! ¡Bien, chicos! Hola. ¿Capitán Gale? Sí. Este es el Hospital Central de Nueva York. ¿Quiere venir? Es urgente. Chun-Li. He llegado tarde. Julie. Puedes descansar en paz ahora. Destruimos a Bison, así que tuvimos nuestra venganza como te lo prometí. ¡Lo sé!
La misión militar conjunta de la Interpol y los Estados Unidos para destruir a Shadaloo es un éxito. ¡Lo lograste! ¡Eres una bibonzuela! ¡Lo lograste! ¡Qué truco tan sucio! ¿Con qué quieres jugar rudo, eh? ¡Puedo hacerlo! Ryu, la próxima vez tenemos una cuenta pendiente que arreglar. Sí, correcto. Hola. ¿Quieres que te llevemos? Prefiero caminar. ¿Y ahora hacia dónde te diriges, Ryu? No lo sé. Estás más fuerte, ¿lo sabes, amigo? También tú. Bien, nos veremos. Ha 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 ha!